Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? Vamos con la previsión del tiempo para mañana viernes, día festivo nacional, Día de la Inmaculada, y un adelanto para los próximos días. Mañana amanecemos con cielos parcialmente cubiertos, nubes que irán en aumento y nos traen la probabilidad de algún chubasco débil y disperso en prácticamente toda la provincia. La probabilidad es mínima de que llueva, pero no se puede descartar. Y las temperaturas comienzan a subir no solo para mañana viernes, sino de cara al fin de semana también. Mínimas que estarán entre los 0 y los 3 grados, nada comparado con estos días que hemos descendido hasta menos 5 grados. La máxima se mantiene muy parecida a las que estamos teniendo estos días, entre 8 y 9 grados. Por la zona de Quintanilla, Campaspor y Peñafiel, mínimas que se quedan en 0 grados y la máxima varía entre 6 e incluso 9 grados. En la capital, Valladolid, nos vamos a quedar de máxima en 9 y la mínima se quedará en 3. El viento soplará con componente norte, con lo cual va a refrescar un poco más de lo que están marcando los termómetros. Atención a las heladas de la primera hora de la mañana y sobre todo a los bancos de nieblas que serán localmente fuertes. Por la zona suroeste de la provincia, mínimas de 3 grados y máximas que estarán entre los 8 y los 9 grados. A continuación vamos a ver el gráfico de cara a mañana, donde amanecemos con cielos cubiertos y estas nubes que nos traen la probabilidad de chubascos débiles y dispersos. Temperaturas que se quedan en 9 de máxima y 3 de mínima. Vamos a ver el gráfico para los próximos días porque ocurre lo mismo. Probabilidad mínima de precipitaciones, pero no se puede descartar. Y temperaturas máximas que se quedan entre 10 y 11 y temperaturas mínimas que varían entre menos 2 y 8 grados. Comenzamos una nueva sección en el tiempo. Envíanos tus fotografías a la dirección de Twitter que aparece en pantalla desde cualquier punto de Valladolid y provincia. A continuación comenzamos hoy con dos fotografías que nos envían desde dos puntos de Valladolid. La primera nos la envía Álvaro Alonso desde Villalón de Campos y es que ha amanecido prácticamente blanco, parece que ha nevado, pero no es así, es lo conocido como cencellada. Y lo mismo ocurre en Medina del Campo también, prácticamente blanca, como estamos viendo. Esta fotografía nos la envía David Muriel, pero como decimos, es cencellada, nada de nieve. Hasta aquí el tiempo de hoy, buenas noches, descansen y disfruten del fin de semana.